Uno con el más querido. Ven acá, pues, más querido, no te sientes. Pues, más querido, te vas a sentar. Ven, ven. Aquí estamos con el más querido, con mi pana. ¿Cómo te llamas, Ñaño? El más querido. ¿Y el más querido? ¿Qué tal, Ñaño? ¿Cómo aquí, así por aquí en Cruzita la Bella? Bueno, esta ciudad hermosa, de gente maravillosa. Tengo el gusto de haber sido invitado por la gente del... Aquí está Gerardo Morán, pero párate, pues, Ñaño. Tilín, no, yo lo veía a mi pana. Después, ¿cómo te llamabas después? Tilín. ¿Y después? Pasa algo. Pasa algo. Sí. Ese, aquí sí. No, yo soy muy seguidor también de ti. ¿Serio? Sí. Bueno, ¿y por qué te dicen el más querido? Porque la gente aplaude y canta mi música. ¿Cuál es la canción esa, más querido? ¿Cómo es? Sé que tus padres se han dado cuenta que yo te amo. Y te dicen que me desprecies porque no valgo. ¿Y qué más? ¿Y a dónde comienza el más querido? Te ruego, amorcito mío, que no les oigas esos consejos. No importa que te castiguen, pero amor, sígueme queriendo. Para mí lo mismo me da que me quieran o que me odien. Porque yo muy pronto seré tu gran esposo, linda mujer. Cuando estemos en el altar, ellos tendrán que resignarse. Y si a mi odio me han tenido, luego yo seré el más querido. Ahí depende del más querido. Ahí está. Y se quedó como el más querido, ¿no? Sí, es una canción que yo grabé hace muchos años, casi 30 años atrás. Y la titulé El Más Querido porque está dedicada a la suegra, que no quiere al yerno. Pero conforme va pasando el tiempo, la vida, si el yerno es buena nota, llega a ser el más querido. Pero usted sí ha sido más querido por sus suegras. ¿Cuántas suegras ha tenido aquí? ¿Ah? No muchas. No, usted me ha ganado de largo. No, ¿no? ¿Cuántas suegras ha tenido aquí? Yo he tenido... A mí ninguna de mis suegras me han querido. Ninguna, ni la que tengo ahorita, me quiere haber enterrado como yuca ahí en el suelo. No, es que lo que pasa es que cuando uno es buena gente... No lo entiendo. Todas la quieren, todas las suegras. La hija no le quiere, pero la suegra le quiere. Claro. Usted es buena gente. Yo soy re buena gente. Pero usted también, yo veo que usted es más querido por el público. El público siente un cariño especial por usted. Sí, yo soy muy agradecido del Ecuador entero, la gente que me ha brindado su apoyo. Más de 30 años de carrera musical. Yo vivo de la música y a muchos años he hecho algunas cosas. Lo más importante, hacer lo que me gusta. Trabajar en lo que me gusta. La música. ¿Y usted aquí en Cruzita había venido contratado? Sí, hoy vine contratado. Es más, hoy voy a estar con mis músicos en vivo y en directo. Hoy arranco ya una nueva faceta de show de Gerardo Morán. ¿Qué va a cantar, reggaetón? No. ¿Una nueva faceta? Entonces, ¿qué va a cantar? Yo te hablo de mi presentación con músicos en vivo. Antes no hacía Con pistas. Muy poco con orquestas. Pero ahora lo voy a hacer ya casi más seguido porque quiero no estar solo en el escenario, quiero que la gente también disfrute con todos los instrumentos y que también podamos dar trabajo a la gente que hace profesión de una interpretación musical. Oye, ¿y aquí está toda su gente? Sí, aquí están mis muchachos. ¿Usted ya solamente canta pasillo? No, todo lo contrario, canto música bailable, lo mío es más tropical. ¿Cuál es más o menos una suya? En vida que me quisieras, en vida que me... La que está filmando está bailando, no. ¿En vida cómo? La otra fue la luna por el oriente, alumbra en el amanecer. Otro más pegado. ¿Qué más hombre querías? Que te aguanto tus tonterías. Sigue. ¿Qué más hombre querías? No, es que si yo ya sigo, eso cuesta. No importa, pero me pase la factura. Oye, ¿cómo es? Oye, pero todos son éxitos. Yo tengo, gracias a Dios, la mayoría de temas de éxito, sí. Lo bueno de eso, lo bueno de,